There you go. Hello, guys. Hello, hello, hello. Hi, Mr. Albert. How are you tonight? How are you doing today? Fine, teacher, and you? Everything good. ¿Cómo está la luz? It's good. Aynat, hello. How are you, Oscar? Hello. Mr. Alex. Ready. Pamu, hello, Pamu. We got Albert, everything perfect. Miranda, hello, how are you, Josue? It's all good. Good night, teacher. Paulina, hello, how are you today? Flor de Nuez, good evening, how are you? Acuérdense que para saludar, aunque sea de noche, no van a decir good night, ¿ok? Hay que decir good evening, how are you, what's up, whatever. Pero no podemos decir good night para saludar. María Rivera, hello, how are you today? Amara, hello, how are you? Ale 8, welcome. Marisol, Arlet, hello. Ready for today? Ready, ready. Vamos a trabajar lo siguiente del libro. Es una lectura. Esta la vamos a realizar pues ustedes mismos la van a leer, bueno, y vamos a hacer un ejercicio de vocabulario, obviamente ideas generales, ya se los explicaré para que lo puedan trabajar. Sale el día de hoy vamos a iniciar nosotros la clase con un dictado, ¿sí? Página número 12 del libro 21. Si ya lo tienes, estamos en el libro 6, acuérdense. All right. Bienvenidos a los nuevos. ¿Cómo están? ¿De dónde son? Gloria Vargas, hello, how are you today? User, hi teacher. O sea que no lo leeremos aquí. Ahorita no lo leeremos aquí. Vamos a hacer un dictado. Y luego un quiz. Tenemos un quiz el día de hoy también. All right. Adriana, hello, how are you today? All right, estamos listos. Entonces agarren papel y pluma y vamos a trabajar con el dictado. Ustedes me dicen cuando estén listos. Papel y pluma, papel y pluma, papel y pluma. Becoming bilingual. Acuérdense que vamos a tener como objetivo las formas de usar el futuro, ¿no? Estamos usando will, estamos usando be going to y estamos usando también el presente progresivo para que lo recuerden, ¿sí? Entonces, tres formas de hablar en futuro. Aquí en el dictado vamos a usar algunas, ¿ok? Ari, hello, how are you today? Ready, ok, aquí vamos. Despacio, teacher. Ok, despacito. Dice, voy a quitar mensajes, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Voy a quitar los mensajes. Vamos a dictar el párrafo 1. Regresamos con mensajes para alguna repetición que necesitemos ahí, porque si no, se nos hace un poco largo y tedioso el dictado. Entonces, let's go with paragraph number 1, all right? Quito mensajes, ahorita nos vemos. Okay, there you go. Ahí está, pues. Paragraph number 1, here we go. When you
When you become bilingual, when you become bilingual, comma, when you become bilingual, many doors will open for you. Many doors will open for you. Period. You are going to find, you are going to find, tú vas a encontrar, you're going to find more job opportunities. Double something in opportunities, double something, okay? Vamos de nuevo, dice, when you become bilingual, many doors will open for you. You are going to find more job opportunities because because employers, o sea, empleadores, employers value, employers value language skills. Una vez más, you are going to find more job opportunities because employers value language skills. Period and continue. You are going to communicate. You are going to communicate. You are going to communicate with people. You are going to communicate with people from different cultures. You are going to communicate with people from different cultures. Comma. You are going to communicate with people from different cultures, comma, making new friends. Making new friends. And making new friends and understanding other perspectives. One more time. You are going to communicate with people from different cultures, making new friends and understanding other perspectives. Period. All right. Other perspectives. Period. Your brain, tu cerebro, your brain your brain is going to be more active. Your brain is going to be more active. Your brain is going to be more active, comma, and you are going to think more. Ahí vamos de nuevo, ¿eh? Your brain is going to be more active and you are going to think more creatively. A ver si pueden deletrear esa correctamente. Escuchen. Creative, como si fuera creativo, right? Creatively, un adverbio. Termination ly, right? Creatively, creativamente. All right, that's paragraph number one. That is paragraph number one. Let's go and check it out. All right.
¿Qué tal? ¿Qué tal les fue? Párrafo 1. ¿Listos? ¿Qué pasó con los comentarios? Wait a minute. Settings, comments. There you go. Ahí están ahora sí. There you go. ¿Qué tal? ¿Alguien que necesite repetición? Creo que bien, todo good, dice Paulina. Ok, easy, dice Oscar. Estamos trabajando, be going to, easy, ok. Albert good, Amara good, Aina good. Easy, ok, dice Ale. Let's continue then, let's go with paragraph number two, all right? Let's go with paragraph number two. Here we go. Dice, however. However, como sin embargo, however, comma, there are, however, comma, there are some things, algunas cosas, there are some things you are not going to do. However, there are some things you are not going to do. There are some things you are not going to do. Period. You are not going to struggle. Y ahí viene una palabra, ahorita se las deletreo. You are not going to struggle. You are not going to struggle. Struggle is S T as in Tito. R as in run, U as in university, double G as in going, all right, L as in lila, right, and E as in email. All right, so you are not going to struggle with basic conversations. You are not going to struggle with basic conversations. Es en plural, okay? Conversations in your second language anymore. In your second language anymore. One more time. However, there are some things you are not going to do. You are not going to struggle with basic conversations in your second language anymore. Period. You are not going to struggle with basic conversations in your second language anymore. Period and continue. You are not going to miss out. You are not going to miss out. Es en presente, ¿ok? Miss out. Y es separado. You are not going to miss out on important information. You are not going to miss out on important information. You are not going to miss out on important information because you don't understand the language. Because you don't understand the language. Because you don't understand the language. Period. You are not going to feel. You are not going to feel de sentir. You are not going to feel isolated. A ver si pueden esa palabra, ahí va, ¿eh? You are not going to feel isolated when traveling.
You are not going to feel isolated when traveling to a country. When traveling to a country. Una vez más, you are not going to feel isolated when traveling to a country where your second language is spoken, hablado o hablada, spoken. Vamos de nuevo, dice. You are not going to miss out on important information because you don't understand the language. You are not going to feel isolated when traveling to a country where your second language is spoken. Casi acabamos el párrafo. Ahí vamos. Additionally, double D, double L. Additionally, you are not going to face, o sea, no vas a enfrentar, no vas a confrontar, okay? Which is, you are not going to face difficulties. You are not going to face difficulties in reading books. You are not going to face difficulties in reading books or watching movies in your second language. You are not going to face difficulties in reading books or watching movies in your second language. Ahí está, ese es el párrafo 2. A ver, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Escribí mal lenguaje y communicate. All right. Easy. ¿Todo bien, María? Dice. ¡Híjuela! ¿Qué les digo? El live se va cuando estamos en... cuando estamos en dictado. ¿Puede repetir después de country? Dice, después de country. When traveling to a country where your second language is spoken. Where your second language is spoken. Todo bien. Ok. Aprovechamos para dar tap tap. Sí, aprovechemos. Híjole, no sé cómo están, dice... All right. Estoy emocionada de cómo estoy aprendiendo, entendiendo mucho. Ah, excelente. I'm not 70% I understand, dice Alex. Muy bien, Flor de Nuez. Ahorita vamos a checar el dictado, ¿ok? ¿Listos para el párrafo 3? Ya es el último, ¿ok? So, dice Pamu. Ahorita checamos, Pamu. Paragraph number 3. Are you ready? Ok, aquí vamos, pues. Paragraph number 3. Dice, being con ing, all right? No, being bilingual means you are going to have a better memory and perform better.
In other academic subjects. In other academic subjects. Como en otros temas académicos, right? Academic subjects. One more time. Being bilingual means you are going to have a better memory and perform better in other academic subjects, period. But you are not going to, but you are not going to have all the todo, okay? You are not going to have all these advantages. You are not going to have all these, es plural el these, okay? All these advantages without es junto, okay? Sin, without hard work. Without hard work and practice. Parece que ese directo al subconsciente lo están leyendo. Being bilingual means you are going to have a better memory and perform better in other academic subjects, but you are not going to have all these advantages without hard work and practice, period. Becoming bilingual. Becoming bilingual takes time. Toma tiempo. Takes time. Becoming bilingual takes time and dedication. Period and continue. Becoming bilingual takes time and dedication, period. You are going to make mistakes along con G, termina con G, okay? Along es como que durante el camino, a través del camino, right? Ahí va de nuevo. Becoming bilingual takes time and dedication. You are going to make mistakes along the way. A lo largo del camino. Along the way. Period. Oh, no. Comma. But you are not going to give up. But you are not going to give up. Give up. You are not going to give up because persistence is key to success. One more time. But you are not going to give up because persistence is key to success. La llave, key to success. Listo, ya terminamos. Ahí está. ¿Qué tal? It was good. ¿Qué tanto entendemos? Van entendiendo a cómo vamos haciendo el dictado, van entendiendo, van creando esa película en su mente, así poco a poquito, ligando una palabra con otra palabra. Si lo van haciendo, es parte del proceso, chicos. Si lo van haciendo, díganme que sí, por favor. Es ir conectando palabra con palabra, ¿verdad? Mejorando, dice la banda. Aynat dice que sí, como un 40%, dice Nan. Se cortó en unas partes, ok. Sí, así lo ligué, dice Oscar, ok. Hoy me fue mal, pero por estar cansada no me puedo concentrar, parece que dice.
Es correcto, Ari. Arlette dice que sí. Ale A dice que sí. Mr. Hector, what's up? Estoy creciendo, dice Ainat. Muy bien, excelente. Poco, dice Lupita. Lo importante es que hay salud, dice Sander. Te fue muy mal, Sander. ¿Podría repetir después de perform better, please? Ok, a ver. ¿En dónde está eso? Perform better. Paragraph number two. ¿Dónde está lo de perform better? Voy paso a paso, dice Marisol. Muy bien. Good teacher, dice Adriana. ¿Te fue bien, Adriana? Flor de nuez. Párrafo número 3, dice. It's going to be better, perform better. Ah, ok, ahí está. Being bilingual means you are going to have a better memory and perform better. Ahí está. And perform better in other academic subjects. In other academic subjects. En memory, dice Alex, te equivocaste al principio del 3, en el párrafo 3. Ah, ok, ya. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Listos entonces? ¿Listos para checar? A ver cómo les fue. Estamos hablando de 200 palabras, ¿ok? ¿Le pueden escribir a Flor de Nuez, porfa, el párrafo ahí? Are you guys ready? ¿Qué les iba a decir? 200 palabras, ¿ok? Este dictado, 200 palabras, por favor, dense crédito, aunque sean 40 o 50. All right, aquí está. Vámonos con el primer párrafo para ver si no está muy pequeño. Thank you, Alia. Thank you very much. 200 diferentes, 200 different words. Not different, but 200 words in the dictation, yeah. El Good Notes me marca tres errores de ortografía, dice. Oh. ¿Cuáles, Flor de Nuez? No se ven bien las. ¿A cuál? Un poquito más chiquito. ¿Así? Un poquito más chiquito. Escobar, hola. Sí, está pequeño. No se ve, no se ve bien. ¿Qué hacemos? ¿Le hago zoom? I don't know. Está excelente, dice Marisol. Así. Ah, ok, sí se ve. Ay, déjele. Ahí está, pues. Ahí se ve bien, teacher. Sí se ve bien. Communicate persistence language. Muy bien, Flor de Nuez. Solamente tres. Excelente. Very good. Very nice. Y yo tres buenas de 200. Nah, no te creo, Marisol. Yo puse employees en lugar de employers. All right. Empleado y empleador, ¿no? Escobar. Marisol, ¿cuántas buenas? Deja de mentir. Stop lying, stop lying. Nada, estoy esperando. No lo hiciste. Todas bien en el primer párrafo. Muy bien, Brenda. What isolated means. Isolated. Isolated. ¿Dónde está isolated? Como
You're not going to feel isolated. Como separado o al. Sí, como separado, alejado. Tú no te vas a sentir como separado cuando viajes a otro país. Como no te vas a sentir fuera de lugar, puede ser también. En el primer párrafo, una mal. ¿A cuál hay not? Aislado, así es, exactamente. Yo me esperaré al sábado. Ah, Héctor, very good. El sábado tenemos este dictado, tienes razón. ¿Cuál fue Ainat? Todas las de bilingual puse lingual. Bilingual. Oh, really, bilingual. Solo seis errores, dice Brigifts. Oh, qué bien. Lupita. Muy bien, Brigitte. Es tu primer dictado, Brigitte. Brigif. Brigif. Yo puse bilingual con Y. Ok. Struggle, ¿qué significa? Dice, you are not going to struggle. ¿Dónde está? You are not going to struggle with basic conversations. Dice, no vas a batallar. Struggle es como batallar. Que se te complique algo. Right? Oscar, 197 out of 200. Me equivoqué en isolated, being, advantages. No supe escribirlas. These and these. ¿Cómo se pronuncian? Dice. I put bilingual. Separado. Muchas gracias. Solo tres errores, Albert. Very good. Nice. 196 out of 200, Adriana, perfect. Listos, porque tenemos otro, tenemos un quiz de dictado también. Ah, este es de spelling. Ok, ¿se está cortando o es mi internet? Se está cortando. Listos. No, no se está cortando, dice. Todo bien, teacher. Ah, ok. Todo vamos bien. Hemos terminado. Podemos continuar. Siguen checando. Todo bien. Ok. Lo voy a repetir de tarea, dicen, ok, mañana subo la clase al grupo, acuérdense, es increíble cómo hemos avanzado, dice Oscar. En serio, Oscar, sientes el avance. Yesterday we were 140, now 72, what's, yeah, ya sé. El dictado no les gusta, la gente se queda cuando estoy explicando gramática. Cuando explico gramática, sí tenemos muchos viewers. Yo me hice como un 60%. Bien, gracias. Sí, dice Oscar. 195, Sarina. Wow. Empecemos. Sí, estoy de acuerdo con Oscar. Hemos avanzado mucho. Cuatro mistakes, Ale. ¿Se acuerdan cuántos errores tenían al inicio, por ejemplo, en los dictados? Los dictados de principiante eran de 150 palabras. Pero ustedes recuerdan que sí tenían muchos. Yo no recuerdo. No recuerdo si les iba súper bien, si les iba mal, si más errores, dice Elizabeth. Ok. All right. Porque cuatro errores, imagínense. Ahora, ¿cómo serían los de intermedio y avanzado? Dice, seis mistakes, Cinti, muy bien. Yo sé, yo sí me acuerdo de mí misma. ¿Y qué tal, Flor? Ok. All right, guys. Pues el siguiente ejercicio es de escritura, writing, right? Dice good vibes, o sea, buenas vibras, right? Vamos a tener un
pues un escrito, ¿sí? Para poder recordar un poco la gramática que hemos estado trabajando hasta el día de hoy, que es be going to, right? Be going to. Entonces, para hacer el escrito, si tienes el libro, ¿qué página es, chicos, del libro? Book number 6. Dice, sí, sí siento que he avanzado muchísimo, pero lo menos, por lo menos en este párrafo, dice, cuando leo artículos, ya no lo traduzco en mi mente primero y me sorprendo. Ah, me he sorprendido. Página 14, page number 14. There you go. Thank you, guys. Entonces, hablábamos de be going to. ¿Me podrían dar, por favor, una oración positiva para usar be going to y expresarnos en futuro, ¿no? Y acuérdense que estamos hablando de planes. Acuérdense que tenemos que tener cierta evidencia, ¿ok? Teóricamente hablando, porque acuérdense que en la vida real nadie los va a juzgar si usan will o si usan be going to. Va a ser lo mismo, ¿ok? Vamos a expresar el futuro solamente. Pero hablando de la teoría, ¿sí? Se supone que con be going to deberíamos de tener cierta forma de comprobar que eso será real, ¿no? She's going to travel to France next year. I'm going to watch the movie. Me gusta la de Mary por sencilla. I'm going to, I am going to watch a movie. Right? Can you give me a time expression here? I'm going to watch a movie. Give me a time expression. Acuérdense que no es necesaria, pero les va a ayudar a complementar el plan que están expresando, ¿no? Tonight. Ahí está. I am going to watch a movie tonight. I'm going to watch a movie next Friday, right? I'm going to read a newspaper. I'm going to watch a movie tomorrow. Thank you, Ale. Right? So, I'm going to become a bilingual person, dice Ari. Muy bien. Entonces, ya sé que los traumo con esto, pero es importante en verdad para su cerebro. Es importantísimo para su cerebro poner los elementos de una oración en el orden correcto. Entonces, díganme los elementos de la fórmula y vayan deshebrando la oración. En este caso tenemos la oración, vayámonos de la oración a la fórmula, no de la fórmula a la oración. You know what I mean? Para las personas que estén nuevas en este momento y que no estuvieron ayer y que podamos realizar el ejercicio de ahorita de escritura, ¿no? Fórmula. Dice Ari, we got the subject plus be going to plus verb, right? ¿Recuerdan en qué estado, en qué conjugación va a ser ese verbo específicamente, por favor? Y obviamente el complement. ¿Qué es importante pero no necesario? Que repito, ¿qué es importante pero no necesario, no obligatorio en el complemento? Pero es importante porque les va a ayudar a desarrollar su idea, right? Simple. Este sería base form. Muy bien. Qué bueno que no olvidan el nombre de esto. Base form. O sea, su forma base sin ninguna conjugación, ¿ok? Nunca, por favor, me vayan a decir be going to goes. Por ejemplo, ¿no? Aquí tendríamos la conjugación de she. Imagínense que yo les digo, she is going to goes. ¿Eh? O she is going to going.
Oh, she's going to went. No, por ejemplo, she's going to gone. Todas las conjugaciones del verbo. No, 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 nada de eso. Solamente vamos a tener el verbo base. Hasta suena raro en mi oído, claro, suena raro, ¿sí? Es un... que en realidad si tienes un nivel intermedio en este momento vas a entender también que este vendría siendo el infinitivo, ¿no? El infinitivo del verbo, por lo cual si tienes el to como infinitivo, el verbo que vas a poner enseguida es muy probable, no les voy a decir, es 100% seguro porque no, no, no lo es. Es muy probable que vaya a tener cero de conjugación, ¿ok? Entonces, pero sería mucho pedir en este momento como guiarnos por esa regla, ¿ok? Entonces, mejor vayámonos por la regla que dice que going to vamos a tener un base form, o sea, nada de conjugación. Okie dokie. I am going to learn English this year, dice Sander. Muy bien. Good for you, man. Be going to. No, por ejemplo, usuario 7442 dice: Be going to sleeping now, it's incorrect. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a usar be going to para futuro, ¿sí? Y vamos a usarlo como predicciones, ¿sí? Predictions. It's going to rain soon, dice Ferchito. What's up, Ferchito? I'm going to buy a house. Ok. Díganme entonces, y los quiero leer. Question number one. What are you going to do after class tonight? What are you going to do after class tonight, guys? What are you going to do after class tonight? What you gonna do after class tonight? What are you going to do after class tonight? I'm going to sleep after class. I'm going to sleep. Very good, Paulina. I'm going to sleep. Lupita, que no te falta el sujeto, no sé si fue error. I'm going to my bed. I'm going to Alejandro Ruiz, te falta un verbo. I'm going to sleep tonight. Cinti, muy bien. I'm going to sleep after class tonight. Muy bien. I'm going to sleep, Roger. Muelco, I'm going to sleep. Qué aburridos todo el mundo. Sheesh. I'm going to watch TikTok. Ok. Mira, alguien sí está siendo honesto aquí. I'm going to cook my dinner, dice Ferchito. I'm going to eat dinner. Muy bien, Ari. I'm going to take a shower, dice Aleida. Muy bien. Todos vamos a dormir, dice. All right, question number two. What are you going to do next weekend? 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 What are you going to do next weekend, guys? I'm going to eat because I'm hungry, dice Aleid. I'm going to party next week. Paulina, te falta un artículo. I'm going to celebrate Independence Day. Very good, Albert. I'm going to travel to Cancun. Nice, Cinti. Good for you. I'm going to play video games all day. Ooh, nice. I'm going to visit my parents. Okay. I'm going to travel. I'm going to go to swim to the beach. Te faltó ahí. I'm going to eat pozole. I'm going to visit my dogs. Muy bien. I'm going to eat tamales. My mom. I'm going to look for a new job. ¿Qué pasó con tu trabajo, Sander? I'm going to go to to la Marquesa. Josué, ¿qué es la Marquesa? Discúlpame. Sé que es un lugar en la Ciudad de México, pero ¿qué es la Marquesa? I'm going to buy clothes. Muy bien. I'm going to eat pizza every day. I have an appointment, a doctor appointment. All right.
Pregunta. Why are you going to continue? Aquí estoy combinando dos verbos, ¿eh? Miren la pregunta. Why? Here it is. Why are you going to? Why are you going to continue learning English? Why are you going to continue learning English? Why? Why are you going to continue learning English? Ajá, ¿por qué vas a continuar? Este no tiene que ser progresivo, ¿ok? Dice, ¿por qué vas a continuar? Because I want to travel, ¿ok? Because I'm going to get a better position in my company. Oh, very good, Lavanda. Because I'm going to speak well, all right. I'm going to continue learning English because I want to take a good job, dice Ainat. I want, maybe take, Ainat, cámbialo por get. Because I want to find a job that pays, mamey, pays more o pays better. ¿Qué sería? ¿Sí? Why are you going to continue learning English? Es como decir, ¿por qué vas a continuar a continuar aprendiendo? Tendría que ser en español. ¿O por qué vas a continuar a? Oh my God, ya me confundí yo. Ya me confundí en español. Why are you going to continue to learn, por ejemplo? Continuar a aprender, podría ser en español o no, o yo estoy mal en español. ¿Por qué vas a continuar a aprender? Estaría mal en español. Ayúdame, por favor. Because I want to speak English, because I want to work at Icon, Evelyn. I'm going to continue learning English because I want to travel to Canada next year. Cinti, muy bien, excelente. I'm going to understand any one day. Estaría mal. Ah, ok. O estaría mal. Porque vas a continuar aprendiendo inglés. Sí, entonces estaría. Esta sí está haciendo la función entonces de progresivo. I'm sorry. Right? It is a gerund. Ok. Because I'm going to develop. Mari, no development. Develop my job. Because I want, conéctalo, Paulina. Pau, because I want to understand. Because I want to understand. Te falta el to. Because I want to understand people and have a well job, a good job. Si era progresivo, Oscar. Yes. Because I'm going to get my university degree. Muy bien. Ok. Ahí está entonces. Sería prudente hacer este. Creo que nos vamos a ir directo al. Es que este es de speaking. Sorry, guys. Speaking. Vámonos con el spelling quiz, ¿ok? Because I need. Pilar, conecta. Because I need to understand other people in my job. Pilar Valencia, because I need to understand. Ahí tienes dos verbos, el need y el understand. Tienes que conectarlos con to. Because I need to understand. Because I'm going to get a. Tendría que ser, Josué, an English girlfriend, no a English, right? ¿Listos para el quiz? Creo que nos vamos a ir temprano hoy, right? Nada más nos queda el quiz, and that's it.
We finish step 21. Quiz. Hola, ¿me puedes decir cómo se dice acto cívico en inglés? Es que no existe un acto cívico en inglés, yo creo, por eso no. De honores a la bandera y demás. I don't know. Yes, dice, ready, teacher, sí. Where are the lives? When are, ¿cuándo son los en vivos? Lunes a jueves, Pau. 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. Ceremony. Civic act. Civic ceremony podría ser. Y en mi vida lo he escuchado, en mis 20 años de enseñar inglés, no he escuchado nunca un acto cívico. I don't know, to be honest. El que sigue, honores a la bandera, dice Micha. No, es que no existe. Nomás o alguien que sea de Estados Unidos y sepa esa información, anda por aquí. ¿Cómo se dice honores a la bandera o acto cívico? ¿Lo harán? Supongo que sí lo hacen en Estados Unidos. Nunca lo he escuchado en verdad. Muchísimas gracias. Vamos por el quiz, dice. All right. ¿Sabes qué creí que era, Micha? Así como desde ayer me estás preguntando, creo, esa pregunta. Y creía que era como de esos albures que cuando traduces dices una peladez, pues, ¿no? Eso es lo que creía que estabas tratando de hacer, en verdad. Es que honores a la bandera es solo de México, ¿no? Dice Alberta. Maybe, I don't know, ceremony. ¿No hacen en las escuelas? No, allá no. Si haces el juramento a la bandera, si lo haces diario, dentro de tu clase hay ahí un espacio, allá se usa mucho, que durante la clase estás en medio de la clase. Eso me tocó a mí cuando yo estudié allá. En medio de la clase hay un espacio ahí de 10 minutitos que usualmente, bueno, en la preparatoria que yo estudié en Estados Unidos, había una clase que tomaban los alumnos, y esa clase era transmitir en vivo las noticias del día dentro de la escuela, ¿no? Entonces había televisiones en los salones y se conectaba toda la escuela a esas noticias internas de la escuela, ¿no? Y dentro de esas noticias internas decíamos el juramento a la bandera. ¿Sí? Entonces, eso yo lo vería como los honores. ¿Ok? Pero no tan formal como aquí en México, que la escolta y demás. No. All right, vámonos con el quiz. ¿Listos? National Anthem. Pues sí, ese sí. También cantábamos el himno nacional, es correcto. Civic Ceremony, dice Pilar. Gracias, Pilar. ChatGPT dice Civic Ceremony. Tendría que ser correcto. Muchas gracias. All right. Acuérdense que el objetivo del dictado es diferente al spelling. Ahorita vamos a hacer un spelling quiz, ¿ok? Aquí el objetivo es en realidad escribir las palabras correctamente. En el dictado no me importa tanto si le salen mal las palabras. En el dictado quiero que liguen las palabras, que liguen las ideas. ¿Sí me explico? Que a esa velocidad su cerebro vaya captando palabra tras palabra, palabra tras palabra. Y obviamente, sí es importante escribirlo correctamente, definitivamente, pero el objetivo es el otro. Y creo que ahí vamos, creo que ahí lo estamos logrando. Eso es bueno. Entonces, el spelling, sí, este sí. Pongan atención a todas las palabras, a todas las letras y demás, porque una letra mal, aquí sí está mal.
All right. Number one, ready? Voy a quitar los comentarios. All right. All right, here we go. Number one. Acuérdense que voy a dar la palabra y una oración para que encaje en el contexto. La oración no tienen que escribirla, es solamente la palabra, ¿vale? ¿Estamos listos? Aquí vamos. Number one, adventure. The trip was an adventure. Number two, amazing. Yesterday, I had an amazing time with my friends. Number three, animal. My favorite animal is dogs. I don't know. Number four, answer. Can you answer these questions for me, please? Number five, beautiful. This is a beautiful house. Number six, birthday. My birthday is on September 24th. Number seven, breakfast. I usually eat breakfast at 7 in the morning. Number 8, brother. My brother is 27 years old. Number 9, butterfly. My neighbor has a butterfly collection. Number 10, calendar. I usually use the digital calendar. Number 11, champion. My team was the champion in the tournament. Number 12, chocolate. I love chocolate cake. Chocolate. Number 13, classroom. Hijuela, ¿qué digo de classroom? The classroom is closed. I don't know, guys, sorry. Number 14, climbing. Climbing. I will go climbing this weekend. Number 15, complete. I'm very hungry. I'm gonna eat a complete pizza. Number 16, computer. I need to buy a new computer. Number 17, conversation. The conversation was very interesting. Conversation. Number 18, daughter. I have a daughter. She is 15 years old. Number 19, delicious. My mom's food is delicious. Number 20, dentist. I have an appointment with my dentist, tomorrow. I have an appointment with my dentist tomorrow. Number 21, elephant. Number 22, enjoy. I enjoy to eat burgers. 23, exercise. I usually exercise in the afternoons. Number 24, family. My family lives
in USA. Number 25, festival. There is an annual festival in town. Number 26, friendly. The restaurant is pet friendly. Number 27, holiday. Next Sunday, it's a holiday in Mexico. Number 28, homework. I haven't finished my homework. Number 29, hospital. My best friend is at the hospital. Number 30, important. This is an important event. Okay. 31, interesting. This movie, wait a minute. The movie is very interesting. Number 32, library. The library will be open tomorrow morning. Number 33, mountain. The mountain is next to the river. Could be. Number 34, neighbor. My neighbor plays music all day. My neighbor plays music all day. Number 35, newspaper. I need to buy the newspaper. Number 36, notebook. Write these sentences on your notebook. 37, painting. Painting. She is painting her house. 38, passport. You need a passport to travel out of the country. Number 39, picture. Can you take a picture with my phone? Number 40, playground. Playground. Es junto, okay? Playground. Number 41, princess. She is the princess of the house. Could be. Number 42, quiet. Can you be quiet, please? 43, rainbow. The rainbow is beautiful. Look at it. Number 44, sandwich. I will prepare a sandwich after class. Number 45, science. My favorite subject is science. 46, shopping. I will do some shopping next weekend. Number 47, sleeping. I'm sleeping right now. Number 48, sunshine. Sunshine. It's together, okay? Sunshine. 49, teacher. The teacher is, I don't know. Number 50, vacation. I will go on vacation next Friday. Listos. Vamos a activar los comentarios y me dicen si necesitan alguna repetición antes de checarlas. ¿Cómo les fue? Todo bien, dice Oscar. Very easy, Albert. 14, please. 14 es climbing. ¿Qué sería? Escalar.
Escalar, climbing. ¿Podría repetir la 34? Dice 34 is neighbor, my neighbor, like neighborhood, right? A ver, I'm not, dice la 5. 5 que no entendí. Ah, ok. ¿Podría repetir la 34? Ahí está la 34. 34. La 18, Sarina, sería daughter. I have a daughter and a son, for example. And 42 is quiet. Can you be quiet, please? ¿Alguien más? Repetitions. La 18, la 42, ya está. La 9, vamos con la 9. Butterfly. La 9 es butterfly. Number 43, dice Ari. Rainbow. Oscar. 50 out of 50. Very nice, mister. Este es tu primer 50 out of 50, Oscar. 100%. O ya habías tenido algo así. Mary, ready teacher. Thank you. 43 and 23. 43, rainbow. Rainbow. Ah, es cierto, todavía ni dan la respuesta, es cierto. Qué mentira. Y yo, what? Oh, my goodness. 23, la 23, 23, exercise. I usually exercise in the mornings. No veo las respuestas. Te sales, Oscar. I was like, wow, congratulations, oh, my God. Here we go. Aquí va del 1 al 30. Ok, para que las chequen. Oh, my goodness. Aquí estoy riendo demasiado, dice Aina. Oscar el mentirosillo. Tengo el corrector del Good Notes. Pues quítaselo, flor de nuez, porque ¿cuál es el objetivo? Pues. ¿Y lo tienes en español entonces? ¿O lo tienes en inglés? A Miss. Siempre me dicen Miss. Miminosh. Soy Mr. Miminosh. Ya sé, mi voz. I know. Thank you, Cynthia. Oh, my gosh. Thank you very much. No, sorry. It's okay. Los en vivos son de lunes a jueves. 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. De lunes a jueves. Oh, y a propósito, mañana iniciamos un curso desde cero en la mañana. Bueno, en la mañana para mí, porque yo estoy en Hermosillo, Sonora, que es las 11 de la mañana para mí. 12 de la tarde, hora Ciudad de México. Vamos a iniciar este mismo curso, pero aquí vamos en la clase 78. Mañana iniciamos en la clase 1. A las 12 de la noche, iba a decir, 12 de la tarde, hora Ciudad de México. Conéctense. Info de ese curso, teacher, dice Tony. Mándame un mensaje, Tony. Aquí te voy a escribir mi número de WhatsApp. Ok, más 52, ya me lo aprendí. Y les explico de las membresías, cómo pueden obtener el libro, cómo pueden obtener el libro de vocabulario, cómo pueden obtener el libro de lectura, cómo pueden obtener acceso a los listenings, cómo pueden obtener todo. All right. Pero acuérdense, mañana 12 de la tarde, hora Ciudad de México, iniciamos desde la clase 1, desde cero, principiante 000. ¿Ok? Como ser VIP. Sí. Aquí hay VIPs. La siguiente es, please. Ahí estaré, dice mi moch. Ok. Mr. Albert, gracias por el teléfono.
Ya mañana compro su libro, dice Emams. Ok. Vámonos con las siguientes. Here they are. Aquí les dejo el teléfono de nueva cuenta. All right. Y ven que son bien mentirosos, porque se suponía que 25 se habían inscrito en la mañana. 5 libros se vendieron. Son unos tramposos mentirosos. Pero no importa, yo les voy a dar clase mañana. Ya en su ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen las mamás? En su salud lo hallarán. All right. Teacher, si una letra está mal, ¿es incorrecta la palabra? Sí, Ale. En spelling, sí. En spelling, sí. Oscar, ya te puedo creer. Ya te puedo creer. 50 de 50. Is that for sure? Yep. 46 de 50. Mary, contando los que ya tenemos el libro, teacher. No, pero estoy hablando de la mañana. No, sí, en la tarde, sí, en la noche sí hay más libros vendidos. En este horario de la noche sí hay muchos, hay no muchos más, pero sí, sí más. Y muchos más que en la mañana, pues sí. Right? Yo antes lo había obtenido, pero me costaba escribirlas cuando las escuchaba. ¿De qué hablas, Oscar? Yo lo compro el fin, 48 de 50, muy bien, Flor de Nuez, 45 de 50, Ari, muy bien. 9 malas, Lupita. Adriana, 46, excellent. Pau, 44. Ale, 8, 48. Cinti, 44, muy bien. Es que yo, sí, eso ya lo, yep. A dormir ahora sí, dice Oscar. 50 de 50, Sarina, felicidades. María Rivera, 47 de 50. Ainat, te falló, Ainat, ahora. 42 de 50. Te ha ido mejor, ¿qué pasó? Pues ahí está, chicos. El día de mañana iniciamos con el bloque 22. Hemos terminado con esto. Esto. Aquí, pues, hicimos algo diferente, ¿no? Con este de aquí. Hicimos el quiz. Y hemos terminado. Libro 22 el día de mañana. Perdón, step number 22. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a continuar con be going to, pero nos vamos a brincar a preguntas. Ahora sí. All right. Y por allá en la tercera clase vamos a juntar los tres tiempos gramaticales para futuro, que es el will, be going to, y el present progressive, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Dudas? 6 solamente, excelente. Alberto, 50 de 50. Karen, 49 de 50. Perfecto. O sea que, pues, chicos, ya quedaron con el teacher. Bloque 2. Creo son preguntas exactamente. ¿Ahorita en qué nivel estamos? Estamos en nivel básico. 6 solamente, excelente user. Alex, 40, muy bien, mister. Thank you, teacher. De nada, Sarina. Karen, thank you. Muchas gracias, teacher. Descanse, nos vemos mañana. Oscar, thank you very much. Ok. Les dejo mi número de teléfono por si les interesa el libro o alguna membresía. Ok. Phone, mándenme un mensaje. Ahí está. Gracias, Albert. Ahí está. Thank you, teacher. Good night, everyone. See you tomorrow. Karen, nos vemos mañana. Mari. Nos vemos mañana, Hernanda. Errada, siempre me equivoco, Mary. See you tomorrow at 12, teacher. Flor de Nuez, yes. See you tomorrow, team. See you, teacher. Tony, ya me enviaste mensaje, Tony. See you tomorrow, teacher. Yo ya compré mi membresía. Muchas gracias, user.
Amara, thanks teacher, de nada, nos vemos mañana. Mamá, yeah, thank you teacher, you're welcome. Nayi, bye bye, good class, thanks teacher, see you tomorrow. Yes, Aleid, nos vemos mañana. Thanks teacher, have a great night. Pamu, ¿cómo vas, Pamu? ¿Todo bien? Diana, nos vemos mañana. Thank you, thank you, thank you. Teacher, gracias por todo esta mañana. A todos, good night. Bye, Ainat. Why finish? Because I'm tired. So, teacher. ¿Por qué, Pamu? ¿Qué está pasando? Good night, teacher and guys. Pero pues ya terminamos la clase, Mills, PDM, Mills. Pero he avanzado mucho desde la última vez, eso es bueno. ¿Cuánto llevas con nosotros aquí, Pamu? Ya llevas algo de tiempo, no más del mes, claro. Qué buena clase, me gustan los dictados porque afinamos el oído, eso es real. Los dictados son buenísimos para afinar el oído. No me he puesto al corriente con las clases anteriores, pero lo haré. Como 5 semanas, ok, sí, algo así como un mes, más o menos le calculaba. Muy bien, Pamu. Pues a seguirle, right? Cuídense mucho, chicos. Thanks, teacher. See you tomorrow. Albert, thank you. Gracias de nuevo. Bye bye. Hasta mañana, cuídense mucho, descansen, all right. Cambien todo a inglés, cambien su cerebro a inglés, obviamente, su teléfono, su computadora, right, su tele, cambien la inglés. Todo cambia en inglés. Y sueñen en inglés, eso es muy importante también. Eso es muy importante. I'm going to dream in English. There you go. Los tengo otro. Cuídense mucho. Miranda, aquí te vi. Bye bye. Have a great night. Te vi, pero no escribiste. Right? Cuídense mucho, chicos. Bye bye.